Medina confesó que se reunió en privado con Carla Tarazona tras separación, lloraba desconsoladamente. Magaly Medina contó que recibió a Carla Tarazona en su casa luego que se anunció la separación de Rafael Fernández. Según Lurraca, la conductora de TV estaba muy afectada porque no quería perder su relación. Dona, te voy a hacer y acá voy a ser infidente. Yo también me junté con Carla Tarazona en mi casa porque no quería que nadie nos viera en un lugar público. Y ahí ella la sentí dolida, profundamente dolida. Una mujer enamorada que no quería perder su relación, una mujer que sentía que no sabía qué había pasado, que en un momento determinado su marido le dijo, hasta acá llegamos y me voy de esta casa. Y ella no sabía por qué, ni cómo fue, ni de dónde vino, en el que creyó que era mucho mejor que las anteriores parejas que ella había tenido, la había defraudado. Tarazona remete contra Rafael Fernández, yo no pienso actuar en el circo. Carla Tarazona no se quedó callada tras las declaraciones de Rafael Fernández después de que la desmienta públicamente y demuestre que él ha pagado la mayor parte de sus cuentas como lo prometió en la conciliación. Ante ello colocó una imagen en Instagram contestando fuerte y claro al empresario. Carácter, el tigre y el león pueden ser más fuertes, pero el lobo no actúa en el circo, contestó Carla Tarazona. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.